comenzar con el siguiente video, quise poner un pequeñísimo prefacio. La semana pasada grabé una entrevista y a raíz de publicar que la entrevista fue con Sajid Mr. Diva, recibí la cantidad más absurda que había recibido en mi historia como youtuber y como generadora de contenidos y tuitera y facebookera de odio, quejas, opiniones, cada quien con su propio tema, desde lo más disparate. Ay, Ofelia, es que ¿por qué te rebajas? Ah, ¿cómo que me rebajo? Ay, Ofelia, es que porque dices que... ¿Y cómo es eso que eres capaz de sentarte con Sajid? Les hago una pequeñísima explicación porque este video va a ser un poco diferente a los demás. Sajid me invitó a aparecer en su canal donde hicimos un pequeñísimo juego de youtubers y preguntas y las cosas que quería hablar Sajid. Y fue sumamente entretenido. Estuvo en mi casa y ya que estaba ahí, yo de una vez aproveché y le dije, oye, ¿sabes qué? Estaba preguntando mucho en mi canal acerca de a quién debería de entrevistar en el tema de género. Y él dijo, pues, ¿por qué no me siento yo y hablamos y demás? Nomás les cuento un poquito de qué sucede con Sajid. Es, primero que todo, sumamente joven a comparación. Ya sé que estoy como ruquita, pero además Sajid es una persona que decidió por su propia convicción vivir andrógino, completamente desconectado de género, para algunas cosas muy masculino, para otras cosas muy femenino. Y a raíz de esto, ha despertado una cantidad ridícula de odio, de distancia, de gente que piensa que da una imagen de gente que asume, ah, es que los gays deberíamos de ser o no deberíamos de ser. Y siempre me ha llamado la atención. Mal que viene, yo decidí un género y estoy viviendo a modos femeninos. Sajid también, y fue muy reciente, hace muy poquito dijo, voy a cambiar mi look y voy a ser más masculino. Y curiosamente, desde entonces, leyendo los comentarios en su canal y lo que le pregunté en la entrevista, salió mucha gente a decir, sí, claro, ¿cómo te ves de mejor y cómo te ves de diferente? Que es chistoso, porque para mí es un gran brillo y un gran reflejo de cómo nosotros respetamos el binario de género y cómo nos salta que una persona no esté ahí. Solo los quiero preparar este video. No se trata acerca de hacer apología, no se trata acerca de explicar, no se trata acerca de acercarse con alguien que ha sido muy agresivo quizás en algunas ocasiones, pero también porque gente, no sé si se han dado cuenta lo agresiva que es la gente contra él. Para mí Sajid representa una nueva masculinidad o de paso una nueva femininidad y para eso me salta mucho el interés. Es el motivo por el cual lo senté en el sillón y la verdad le tengo mucho cariño porque honestamente es una persona que si creen que yo tengo valor y huevos y empuje y que me paro ahí y me expongo porque decidí ser mujer, les cuento lo que ha de ser decidir no ser ni hombre ni mujer. Vámonos con la entrevista y dejen los comentarios, pero si van a dejar algo de odio, bueno, pueden, pero también piensen, mejor dejen algo constructivo y yo les prometo que lo respondo en la próxima o hasta quizás mejor, si se deja, le digo a Sajid que responda a sus propias preguntas, pero sean clínicos y objetivos y ya saben cómo son las cosas aquí. Los quiero. Vámonos. Hola amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Ofelia Pastrana, arroba, of course, en Twitter y esto es lo que viene siendo mi videoblog o intento de videoblog o grabación de videoblog o lo informal y lo bueno. Este es el show donde yo tomo sus preguntas de temas trans, de mi vida como transgénero y de género en particular. Y donde luego, antes de arrancar las preguntas de Brayo de algún tipo de estupidez o lo que sea que se me cruce, o hablo de mi gato, o les cuento de lo que hay en mi casa. Y hoy, a falta de gato y casa, está Sajid. Ya te puse de gato, ¿no? Pero no, mentiras, perdón. Con mucho cariño, porque Sajid es una persona que conocí hace... ¿3? ¿Más? ¿4 meses? Ah, ok. 4 o 5. Digamos que hace 5 meses. Y justo hablamos porque estaba buscando arrancar una carrera formal como youtuber. Y en ese entonces yo estaba trabajando como manager para muchas personas que hoy en día están haciendo contenidos muy lindos que igual y después sí que les doy los nombres. Pero Sajid además tiene una vida muy interesante porque es una persona que para temas de este show, en este canal, atraviesa el género en su modo de vida y lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces me llamaba mucho la atención. Vino a mi casa porque quería hacer una colaboración y yo le dije, pues no te vas hasta que no te grabe. No hablemos. Ajá. Entonces sí, cuéntanos claro. Un poquito de quién eres, qué haces y cómo, quién es Sajid y por qué Mr. Diva. Sí. Bueno, pues yo me llamo Sajid y es mi nombre, es literal mi nombre. El Mr. Diva me lo puse por el como el niño Diva o el señor Diva. Porque yo me considero... Ahorita ese es un look súper cambiado. O sea, se los juro, si van a mi canal,
Yo era de cabello hasta acá rubio, o gris, o azul, o morado, o rosa, o random de colores. Y pues bueno, me lo puse por eso, porque yo, mi estilo era como andrógino entre niño y niña. Bueno, yo empecé en YouTube hace como dos años, tres meses. O sea, es súper de hobby, súper nada. Entonces yo era como un estilo muy, 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 como muy darks, muy, muy intenso, ¿me entiendes? Ah, muy. Sí, me conociste, claro. Sí, claro, sí, de acuerdo. Ajá, y entonces yo, igual como cualquier YouTuber, empecé desde hasta abajo. Hasta lo que llevo poco ahorita. Ya llevo casi 2 años y medio. Bueno, corrígeme si estoy mal. Y más por echar, es una persona muy atractiva. Entonces llamas mucho la atención. De por sí mide lo que yo. O sea, mides 1.90. Y tú 1.95, seguro. Yo mido 1.90. Flat. Yo te voy a bulear 2 segundos que no debería, pero es por el cabello. Como que has sido una persona que tú publicas mucho en Instagram y tienes como una vida un poquito de que mucha gente también es de wow, quiero ver qué está haciendo esta persona, ¿no? ¿Has trabajado un rato? O sea, tú estudiaste, saliste a trabajar y después te aventaste a ser youtuber, ¿o cómo es esa historia? Fue como a mediados. Yo estaba estudiando, terminé la carrera de turismo, la carrera técnica de turismo. Ajá. Y en ese lapso de estudiar y en cuando, bueno, también a punto y aparte de estudiar, lo de belleza, cultura de belleza. Entonces, como en ese intermedio yo me metí a YouTube. Entonces fue cuando empecé, como que yo, bueno, como todo youtuber, como que tenemos esas ganas de decirle al mundo algo. Sí. Sea mínimo, sea máximo, tenemos como esas ganas. Y bueno, yo empecé así normal y fueron así como al principio muchísimas críticas por contenido, por calidad, por mi estilo, porque todos lo sentían como agresivo, ¿me entiendes? Se te veían que muy intenso para sus ojos. Ajá, sí, era como too much, ¿no? Decía, sí, claro, ¿no? Ajá. Del tema de género asusta. Sí, ¿no? Claro. Como que de repente a todo el mundo lo pone como en pánico, como de no. Ajá, que un chico se quiera poner tacones, ya es lo peor. ¡Bum! Le vuela los ojos. Y es de que tienen, son tacones, sí, ¿sabes? Claro. Es ropa. ¿Quién dijo que nada más era para mujeres? Ajá, exacto. Y justo eso me llama mucho la atención. Hace muy poquito hice un video de misoginia LGBT, donde cuando un chico gay le dice a otro chico gay, ¿eres una vestida o eres una pasiva? Claro, es horrible, es una etiqueta súper mala onda y es como bullying entre nosotros. Ajá. En la comunidad, o sea, cuando queremos que nos respeten y no nos respetamos entre nosotros. Siempre lo he hablado yo en mi canal de eso, me choca eso. Ah, eso es misógino, es como un hombre diciéndole a una mujer, ¿sabes? Vete a la cocina, carajo, sí, ¿no? Claro, pero machismo. son dos niñas, o son dos hombres, es un hombre están siendo machistas. Y gays. Y gays, además. Ajá, exacto. Peor. Y me imagino, y porque quiero hablarlo muy francamente, porque yo sé que por estas cosas he visto que a ti te bulean mucho, sí, en redes sociales. Y siempre salen con temas que son soeces, ¿no? Es de, ¡eres una vestida! Y dices, pues sí. Sí, lo más tonto, lo más X, pero lo toman tan insulto y piensan que me van a agredir de la peor forma. Pero pues simplemente me da risa y pues X. O sea, lo bueno es que lo tomo como X, ¿no? Sí, de acuerdo. Pues es que así es, porque no es denigrante. O sea, ¿cómo así que porque yo me quise arreglar más y tú no? Entonces ahora... Es menos tú, pero no lo dices, no me siento menos, sino que lo tratas como de humillar a la persona que sientes que es un poquito más para ti y la quieres como bajar. Sí, y justo la otra cosa que me parece muy injusta de esto, y te lo comparto, es las chicas que quieren presentarse de modos muy masculinos, uh-huh, las bulean a veces, pero por lo general es como, pues, es una... como que pasa más desapercibida un niño, una niña que va para niño. Ajá. Que un niño que va para niña. Exacto. O sea, sí, pasa como más X, como mejor, hasta incluso cuando ves dos lesbianas en la calle a dos gays, es como que... pueden parecer hasta amigas, que dos hombres es como que el mundo lo pone como que no. Ahorita ya en el siglo XXI, como estamos ahorita, ya como que no tanto, como que todo se les está abriendo la mente poco a poco. Y ya, a nadie le va a parecer lo que hagamos o lo que seamos por completo, pero pues sí. Oye, y por preguntar nomás, hace nada y tuviste un como, no sé si decir drástico, pero un cambio de look. Sí. ¿Y sientes tú que eso es una pequeña masculinización o es solamente me gustó más y ya? No sé si te acuerdas cuando hablamos aquí. Hablamos sobre eso, sobre qué va a pasar conmigo, qué voy a hacer, me gusta, me siento bien, voy a dar el paso a niña, me voy a regresar o voy a estar como ahí. Ajá. Entonces fue un cambio que yo llevaba 3, 4 años con ese look andrógino, como usando too much cosas de niña, así cañón de cosas de niña. Si van a mi canal se van a dar cuenta que si ahorita me veo afeminado, me veía más. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo te uso o usaba mucho como ejemplo. Y miren, como aquí hay una persona que está viviendo en modos andróginos. Cuando hablo con gente, sí, que claro, quiero que consideren un poquito
como su posición de género, ¿no? Básicamente. Entonces fue como un cambio que lo hice por mí, nada más por mí, aunque muchos de los igual de mis seguidores o de los haters fueron así como de lo hiciste por alguien o lo hiciste por encajar bien o porque te estaban atacando mucho. Y pues la verdad no, porque nunca me ha importado lo que digan y lo hice para sentirme bien yo y como que yo siempre fui un niño, aunque muchos me catalogaban como niña o como vestida o como lo que quieran, pero lo hice simplemente el cambio por mí, me siento súper, súper a gusto. Pero te lo catalogaban como niña vestida, pero como problema, ¿no? Como de, no puedo creer que... Sí, claro, ¿no? Como una ofensa hacia allá, todo. Sí, claro, y ¿Te ha enseñado algo esto? O sea, como que lidias diferente con la gente. Ya sabes que alguien te va a decir algo y dices... Ajá, me pasaba, porque ahorita se va a escuchar medio tonto, pero ya paso como más desapercibido. Punto y aparte de la altura o de no sé si se me sigan notando demasiado, que yo supongo que sí. Pero con el look pasado era así como de imponía o llamaba mucho la atención. Y era como iba por la calle con críticas, con chiflidos, con burlas, con, ya sabes, de todo, cualquier tontería. Y ahorita ya he tomado como un cambio. No he tomado un cambio, me he dado cuenta del cambio. Que ya no me pelan. Ya como que pasa el chavo gay o el hot o lo que ustedes quieran. Ya no es tan que me toman tanto la atención hacia mí. Se me hace súper raro porque como que te acostumbras a llamar como la atención. Pero y de repente ya como que entras y sigue, ahí va. Tu decisión no es transicionar, ¿no? Es un hecho. No, de hecho fue como un... Hecho. De hecho, o sea, no. Fue como en un intermedio que me puse a pensar hace dos, tres meses que dije, ¿qué voy a hacer? Yo estaba súper a gusto con mi look andrógino, usando cosas de niñas, pero ya no me sentía tan yo. Lo hacía como por la imagen que tenía en YouTube de... Porque yo hasta pedí como opinión de comenten si me como que me hago más masculino o me hago más para allá, pero dije, la única opinión que importa es la mía. Sí. Y es lo que fue y no lo llegué a pensar en transicionar. Sí, transicionar, sí. Ajá. Pero no, o sea, no, siento que no es lo mío y pues yo respeto y pues está súper padre. Y si en algún momento, como este cambio que di de regreso de lo pude haber hecho para adelante, es lo mismo. Era mi felicidad hacerlo o no hacerlo. Sí, y te digo algo, respeto mucho tu posición porque siento yo que hay un poco de presión de transición en el momento de que tú decides que no estás a gusto con tu cuerpo, con quién eres, o que te das cuenta. Tampoco es como que una mañana dices, hoy, desde hoy no estoy a gusto, ¿no? Sí, no, o sea, como que sabes tu vida y tu vida lleva un camino y sabes lo que vas a hacer. Exacto. Y le envidio mucho a la comunidad lésbica que existe la cultura butch en el conocer. O sea, que tú puedes ser una chica butch, masculina, básicamente, y no es crimen, por así decir, estoy generalizando, pero pues no es tan grave ante los ojos de la sociedad. En cambio, si tú quieres ser chica, como que el mensaje es, no, si te vas a feminizar es o eres trans 100% binario y hasta guapa, sí, claro, o no. O no eres nada. O no eres nada, exacto. Sí, entonces claro. Tu posición me parece, no es única, pero especial. Y me gusta mucho que exista alguien que esté viendo así. La verdad es que hay muchas, seguramente muchos tendrán amigos que también adoptan este estilo de vida, pero me llamas mucho la atención. Y no te miento de haber sabido que esto era un estilo de vida. En mi desconocer, es posible que yo haya adoptado un poco más lo que tú estás haciendo ahorita. Ya entré en transición, me lo gozo como nunca. Pero justo en eso es que digo, en tu caso es un look, ¿no? Uh-huh. O sea, tú te arreglas y te preparas y dices, no es como que digas, voy a ser femenino aquí. No, no voy a ser niña. Simplemente yo como también, como ya pensándolo y más adentro de lo que era yo, es como que yo lo tomo ahorita pensándolo bien, es como, sentía que era como un disfraz. No era como yo, porque pues siempre fui niño y como que me metí como en un disfraz y al que criticaban era como al diferente, ¿no? Y sí. Como que no sentía como que era tan para mí, aunque yo lo llevaba en mi día a día y en mi vida, pero no lo tomaba tan en serio hacia mí. Claro. Oye, y en temas de pareja, si se puede contar un poquito, es como, o sea, es tema, o sea, que de repente te digan, es que eres una persona muy femenina y no me gusta o algo así, ¿esto te ha pasado? Sí, llegó un momento en que, bueno, yo no ligaba, ni tampoco necesitaba de alguien, pero sí era así como que se espantaban, como de soy gay, me gusta un niño varonil. Ajá. Y pero en este mundo hay de todo y obviamente yo pues sí salía con personas que me aceptaban, se puede decir que sabían con lo que estaban. Y pues ahorita que ya como que hice este cambio, como que ya es como diferente, ya como que ya soy como el, se puede decir como el niño, el gay boy. Ok. Y como que ya tengo como un poquito más de pegue y así. Pero pues yo nunca lo hice por ligar. Claro, sí. Que no. Sí, tú estabas, es un tema de cómo te ves. ¿Y cómo te aceptas? Y me sentía yo bien. Y pues ahorita antes era como un 20 de liga, ahorita es como un 50.
Perfecto. Y en tu canal entonces hablas de tu vida y demás. Así sí, que de mi vida. Hago vlogs de mi vida diaria, de hasta que me grabo como una semana completa y lo subo en un video como de 15 minutos. O hago videos, también hago de maquillaje porque lo seguiré haciendo. Hago videos de mi vida, hago de experiencias, de diversión, de chistes, retos. O sea, de todo mi video es como de random. Pues justo aquí se los dejo, Sahid. Mr. Diva, quien es una persona que yo creo que vale mucho la pena presentar, sobre todo en Diagnosis, porque es alguien que decidió aceptar como una vida con aspectos muy femeninos. De hecho, lo experimentó, que de paso eso siempre lo digo. Si le tienen curiosidad algo... Yo lo digo y nadie te lo quita. Ajá, exacto, vívanlo. No es de, ay, algún día no sé si de pronto quizás no sé qué, Lola, porque después se topan a los 28 como yo y pensando en transicionar. Y además justo hizo algo que yo a veces... siento que sería lindo que se hiciera más, donde dices, pues yo adopto 5 o 6 cosas que me gustan de la vida femenina, pero no tengo que ser mujer. Ajá, con claro, todo, sí. ¿No? Igual que las chicas, Butch. Entonces, pues gracias por estar aquí. Vámonos con las preguntas y denle follow, like, subscribe y todo aquello. Sahid Mr. Diva en Sahid Mr. Diva. En todas las redes sociales. Sí, Sahid Mr. Diva. Gracias por estar acá. Gracias. Para Ángel, que pregunta acerca de ir al baño y de cómo más bien el baño no se define acerca que el hombre orina parado y la mujer orina sentada. Primero que todo te voy a decir, tengo muchas amigas que orinan paradas. No es broma, que ya aprendieron y apuntan y de hecho lo prefieren porque así como muchos güeyes también no se van a sentar en una taza que quién sabe qué es. Y así mismo, del otro lado, hay muchos chicos que conozco que nunca quisieran orinar parados y por N mil motivos. Así que el tema del baño es muy difícil. Mi opinión, que es muy compleja de vender, pero yo creo que puede ser una solución, es de cierto modo que nos jodamos todos. O sea, en vez de dividir los baños y segregarlos y tener favoritismos de hombres con hombres, mujeres con mujeres, y los que no se saben, ahí le verán, más bien tener baños para todos, que tengan minitorios con divisiones, que tengan excusados con divisiones. Y ya, entonces entra el que entra y no hay problema. Digo, para Harleen, saludos. Para Mao Mastache, que dice que la respuesta es 42. Lo es. Un abrazo, Mao. Para Belén, que me pregunta mucho acerca del tema de manejar los odios y la gente que vive como de muy encima de quién soy, qué hago y dice cualquier tipo de soeces y estupideces. Por lo general, el que nada debe, nada teme. Entonces, si tú estás caminando por la calle y alguien te dice alguna sarta de mamadas y tú te volteas y le dices, no, pues la tuya, y te pones con modos más agresivos, la verdad es que le otorgas razón. Entonces, hay modos como de ignorar inteligentemente, con lo que yo llamo tener karate verbal, de lidiar con la gente y decirles, a ver, perdón, ¿me lo puedes volver a decir? Como de obligarlos un poquito a reinsultarte, o si capaz y de verdad, no saben y te están diciendo cosas. ¿Cómo enfrento yo de todos modos las cosas negativas? Siempre para mí es un imperativo mostrar una cabeza en alto. Si quieres verlo como una señal de, sí, pues, y no, de que me resbala, de que me pitorreo de los problemas. Y a veces, no te voy a mentir, aunque en público esa es mi actitud, pues la verdad es que sí me hirió. Pero las heridas las busco con la gente que se merece o que sé que van a estar ahí o con gente de cerca. Llorar en público es buscar apapachos y no ayuda. No ayuda a pedirle apapacho al desconocido porque más bien por eso es que tú haces un grupo de amigos o tienes una terapeuta que te escuche o tienes una mascota. Y en últimas, lidiar con los problemas es un tema de aquí, no andar por la calle gritándolo. Siento yo y así actúo y me ha funcionado muy bien. Para Marian, igual que con las chicas cisgeneristas no se sabe, el punto es, yo lo digo porque es lo que me han dicho a mí en el caso de chicas cisgeneristas que dicen, ah, pues yo voy a tomar hormonas otra vez y voy a crecer más boobs, y pues no funciona así, porque tu cuerpo ya está recibiendo su propia dosis de hormonas para desarrollarse, y capaz si lo que consigues es marginal, y más bien te pones en riesgo de cáncer, de hacer crecimientos tumorosos y demás. De todos modos, eso no le quita que tampoco se trata de tomar hormonas a modo máximo por toda tu vida, porque la verdad es que las hormonas las tienes que regular según lo que tu cuerpo está haciendo, y por eso es que hay que ver un endocrinólogo, para que te vea las sangres y te dé como tus niveles y cómo vas. Para Leiber David, que pregunta, ¿cómo hace una persona trans para conseguir pareja? ¿Cómo hace una persona cisgénero para conseguir pareja? La verdad es que es un tema difícil
y en últimas es un tema de selección. Yo considero ser trans un filtro muy lindo que aleja a la gente con la que no quiero estar, porque ellos tampoco quieren estar conmigo y de cierto modo me da un sabor. Entonces la gente que sí se acerca, son completamente de mi parecer. Me he topado con que es una observación y muy local quizás en México, pero mis amigas que están en relaciones de larga duración o estables, por lo general viven una vida lésbica. Y las chicas que tienen más problemas es cuando se acercan con los chicos hetero, que también en últimas pueden que sea los más expuestos a sentirse ofendidos por estar con alguien trans y estas cosas, ¿no? De todos modos, conozco y tengo amigas que tienen novios y no pasa nada. Es cuestión de ser honesta, decirlo, porque seamos, velo así. Imagínate que tú quieres vivir una vida escondida y no le dices a nadie que eres trans. Pero te tienes que cuidar tus sangres, tus niveles, tienes que ir al doctor. Tampoco no le vas a decir eso a tu novio tampoco. Entonces es mejor, en mi opinión, estar afuera, en el claro, y no temerle a decir si soy trans y qué. Y en eso vas a encontrar gente que también quiere estar contigo y son muy, muy, muy de tu gusto. Para Paranoid Crystallic, que dice, a ti te aplicaron la de la vida real. Oye, no es de aplicar. Hay un motivo muy evidente detrás de esto. Conozco mucha gente que dice, ya, transiciono con hormonas y arranco y me lo tiro todo, químicos, y voy con el doctor y me inyecto de más y no sé qué. Cuando la verdad, verdad, no sabes si es lo que estás buscando. Y cuando no digo que te tienes que quedar hombre, puede capaz que lo que te guste es usar ropa femenina o tener un look femenino o de cierto modo te consideras mujer, pero quieres ser una mujer de otro corte. Y eso es lindo vivirlo. Yo le digo a todo el mundo, experiméntalo primero, vívelo, siéntelo. Y lentamente entra lo demás. Las hormonas, como las cirugías, son por motivos vanidosos. Y muchas de nosotras nos encanta meternos al rollo de tomo hormonas porque esto es lo que me hace mujer. Y la verdad es que no, ¿eh? Conozco mujeres que no tienen boobs. Y ahí siguen. Mujeres que, dentro de todo y todo, tienen todo tipo de cambios o de, no quiero decir deformidades, pero tienen genitales diferentes. Y tampoco es lo que las indica y dice, yo soy mujer. Entonces, ¿por qué nosotras nos tenemos que poner a ese estándar de somos que mujeres, pero súper requete, mega turbo, ultra Barbie mujeres? No. Entonces, está muy bien que te digan, debes de vivirlo un poquito y después arrancamos con el tema de cómo te ves. Y en últimas, yo diría, aprovecha para maquillaje, ropa, todavía hay tanto que te puedes gozar. Y lentamente se irá, y te lo prometo, no es que te la apliquen, sino es un lindo modo de arrancar, sobre todo si estás joven. Para Sergio, que pregunta lo que es ser trans y una definición formal, de latín cis alineado y trans atravesado. Cuando tú eres transgénero, tú atraviesas tu género. Entonces, de cierto modo, tu género asignado al nacer lo atraviesas y lo cambias. Y es otra cosa que no es lo que te asignaron al nacer. Cuando tú eres transvesti, tú atraviesas tu vestir. Entonces, básicamente, tu vestir asignado social o culturalmente lo atraviesas. Y cuando eres transexual, atraviesas tu sexo. Lo cual quiere decir que puedes ser transexual, te operas tus genitales y todavía sigues siendo hombre con vagina. Y asimismo, cis es cuando está alineado. Por eso una persona cisgénero es una persona que está muy cómoda con su género asignado al nacer. Y también hay cissexuales y también hay cisbestis. Pero por lo general se le dice cisgenerista porque es como engloba los tres, ya que no generalmente se encuentra alguien que sea cisbesti y transgénero, pero los hay. Para Alejandro, que pregunta acerca de las leyes en Indiana y cómo ahora sí hay leyes que permiten que te nieguen el servicio en restaurantes, en cualquier espacio que estén proveyendo servicio actual basado nomás en tu identidad sexual o LGBT. Es un afrontamiento cabrón contra la comunidad, es un problema. Como se trata de Estados Unidos, la única solución, no es broma, eso es una opinión, pero la única solución es monetaria. Entonces, cuando los negocios comiencen a alejarse un poco, cuando las empresas comiencen a quitarse un poco, es posible que la legislación diga, wow, un momento, estamos teniendo serios problemas y tenemos que cambiar esta ley. De resto, quiere decir que todavía hay mucho trabajo que hacer en visibilización, en presencia, en explicar un poco y en que, de cierto modo, pues que el grupo y segmento religioso y de derecha y que puso esto en ley, ya, que le bajen a su miedo y listo. En eso yo abogaría por ser tolerantes con la ley
no quemar a alguien solo por tener la preferencia, pero explicar y decir. Y es un método pacifista, en vez de ir y pararse allá y quemar un edificio y estas cosas que hay mucha gente que veo discutiendo en foros que puede quedar. Espero que a 10, 20 años ya se desaparezca esto y se desaparezca la ley de los baños también, que mucha gente está debatiendo si la gente trans debería entrar o no debería entrar. En últimas, para mí, son bobadas, porque luego, ¿y quién dice en qué documento te legalizan que eres gay o no? Entonces hay un verdadero problema, porque capaz si alguien puede ir y aceptar el servicio y luego decir, y soy gay de paso, y deja abierta interpretación muchas cosas. Yo soy Ophelia Pastrana, arroba of course en Twitter, que voy a dar en adelante. Voy a ir a cambiar mi apellido a arroba of course en Twitter y hablamos. Déjenme comentarios, porfa, que me gusta responderlos. De hecho, para esto son estos videos.